Reconocemos los resultados, en lo personal siempre lo he hecho, en este momento no nos son favorables, y lo hacemos con el honor de haber participado en una contienda en la que estamos seguros que impulsamos las causas de la gente. A mí me da mucho orgullo haber participado en esta contienda y haber puesto sobre la mesa la agenda en materia de salud. A mí me da mucho gusto, mucho honor haber participado en esta contienda y haber puesto sobre la mesa la agenda de la seguridad que se merecen todos los poblanos. Pero con humildad y con dignidad reconocemos hoy estos resultados y por supuesto al mismo tiempo señalamos que ni los triunfos son eternos ni las derrotas son permanentes.